Bueno, así es, Sebas. Un saludo muy especial a todos los que nos ven por este importante medio. CNN es el canal de nuestra gente. Se viene este 2023 también. El gobierno es contigo, Cartago, continuando con un año de obras muy importantes para la ciudad, especialmente en materia deportiva. Vimos la gran acogida que está teniendo el Polideportivo San Jerónimo con esta cancha sintética, los diferentes juegos y actividades que se pueden desarrollar allá. Próximamente, como lo mencionó el alcalde, estaba instalada una iluminación provisional. Ya llega la iluminación propia que va a quedar muy bien, como la que quedó en el Polideportivo Villa Elena, Polideportivo que quedó con una iluminación 10 de 10, algo muy importante. Y asimismo, este año, en los proyectos de expansión que se tienen con alumbrado público, se está organizando el cambio de la iluminación en el Coliseo de la Isleta. Coliseo que tiene gran impacto por las diferentes modalidades deportivas en que se practican, especialmente en baloncesto y voleibol, en el cual va a quedar con unas condiciones óptimas para albergar competencias nacionales e internacionales como ya las venían realizando. Recordemos que en este escenario han entrenado las diferentes selecciones Colombia de baloncesto, voleibol, deportes profesionales, los deportistas profesionales de esta misma disciplina. Entonces esperamos que con esto continuar esta buena senda deportiva y empezar a traer y continuar trayendo más eventos que generen este turismo deportivo en la ciudad.